Irregularidades con tu ciclo menstrual, sobrepeso, vello excesivo, acné, ovario poliquístico. Aquí tengo el suplemento que les dije que es muy bueno también para los ovarios poliquísticos. Ok. Después de licuarlo, entonces lo puedes guardar en tu refrigerador. Aquí lo tengo. Vamos a moverlos un poquito y vamos a tomarlo. Miren, esta es la cantidad. Hoy te traigo dos alternativas naturales para que por fin te libere de este problema tan tormentoso. Uno es un licuado sencillo, súper efectivo, que sabe rico. Y el otro es un suplemento natural. Soy Jackie, escritora y creadora de contenido de todo lo relacionado con el ciclo menstrual y cómo liberarte de manera natural. Así que chicas y chicos que están viendo este video, entremos en materia. ¿Pero qué es el síndrome de ovario poliquístico? Esto es un descontrol en la hormona masculina andrógeno. Nosotras también tenemos esta hormona, pero debe de estar en un nivel, o sea, normal. Cuando se excede, esto lo que provoca es ovarios poliquísticos, o sea, quistes en formas como de bolitas llenas de líquido. Y todo esto lo que provoca es sobrepeso, irregularidad en tu ciclo menstrual, porque te da desequilibrio hormonal. Provoca acné. Vello facial excesivo, muchas veces pueden salir vellos en los senos, principalmente en el área de los pezones. Me siento emocionada porque, chicas, yo sé lo que es esta receta. Tiempo atrás yo se lo había dado a muchas amigas y ellas me decían lo efectiva que era. Incluso se han librado de los ovarios poliquísticos con una receta tan sencilla como la que les voy a mostrar y hasta han logrado salir embarazadas. Nosotras, la que no tenemos ovario poliquístico, también la podemos tomar para eliminar miomas, para eliminar pólipos, problemas en las trompas o lo que sea que esté mal en nuestros órganos y tenga que salir. Desde hace un tiempo yo tenía en mente subir esta receta, pero hacía otro video y lo dejaba pasar. Pero una amiga, Omeli de Jaina, saludos para ti, Omeli, espero que esta receta de verdad te sirva, espero que me diga muchas cosas buenas de ella. Tanto Meli como otras chicas me han estado hablando sobre los ovarios poliquísticos. Así que esto es para ustedes. Espero que de verdad le vaya muy bien cuando la hagan y la comiencen a tomar. Espero que te suscribas a mi canal, que comparta esta receta. Dame manita arriba. Quiero que muchas personas se beneficien de todos estos videos de alternativas naturales, que créanme, es lo mejor que podemos hacer. Todas las recetas que subo a mi canal están en mi libro Menstruación Perfecta, pero de manera más desglosada. Y hablando de libro, te invito a que leas mi libro Una noche tenebrosa, difícil de olvidar. Es una historia de intriga, de suspenso y basada en hechos reales. Miren, aquí tengo el suplemento que les dije que es muy bueno también para los ovarios poliquísticos. Aceite de oliva. O aceite de prímula. Porque es muy efectivo para ustedes. Miren cómo son. Son grandes, pero son fáciles de tomar. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy enamorada de esto. Yo estoy enamorada del aceite de onagra. Miren, chicas. Él dice, desequilibrio hormonal que yo tenía, era un desastre con mi regla. Pero apenas 2 semanas o una, creo que desde la primera semana tomándola, yo comencé a ver la efectividad en mi cuerpo. Entonces, como esto se debe a un descontrol en la hormona andrógena, la hormona masculina, entonces el aceite de onagra también la va a ayudar a que esa hormona esté en el nivel que debe de estar. Este aceite también es conocido como aceite de prímula. Se recomienda tomar de 500 a 300 miligramos al día. No debe excederte de 3000 miligramos. Este aceite es una maravilla tanto para la salud femenina como para el pelo y la piel. Es un antioxidante natural y antiinflamatorio. Es rico en omega 3 y omega 6.
controla el desequilibrio hormonal, ayuda a mejorar en gran manera el funcionamiento de la progesterona y los estrógenos. Debes tomarlo de 1 a 6 meses y descansar de 15 a 30 días y repetirlo si sientes que lo necesitas. Algo importante, esto a mí no me paga, esta marca. Ustedes compran la marca que ustedes prefieran. Pueden conseguirlo en Amazon. Ahora sí, vamos a preparar esta receta. Les voy a mostrar los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar. Una penca de sábila o aloe vera. Una penca de nopal o alquitira. Una taza de tequila u otro alcohol, pero que sea de 37 a 40% de alcohol. En mi caso es ginebra con un 40% de alcohol. Una taza de miel natural. Una taza de zumo de limón, lo equivalente a 6 limones medianos. Y medio vaso de agua. La sábila o aloe vera es fantástica. Es rica en vitaminas como la A, E, C, B, calcio, zinc, magnesio, potasio y selenio. Combate de manera muy efectiva el estreñimiento y los procesos antiinflamatorios. Tiene propiedades antibióticas, te puede ayudar con los dolores de cabeza gracias a su efecto relajante y anestésico. El nopal o alquitira ayuda a perder peso, mejora los problemas de artritis y úlceras, previene la diabetes, mejora la salud del hígado, desintoxica el cuerpo, ayuda con los dolores menstruales, es rico en fibra y contiene clorofila. El alcohol tomado con moderación se puede usar como vasodilatador. La miel estimula el proceso de ácido graso omega 6. Que regula los procesos hormonales en nuestros cuerpos. Contiene minerales como calcio, fósforo, zinc, potasio, hierro y cobre. También están presentes las vitaminas C, D y E y del complejo B. El limón es un potente antibiótico gracias a la vitamina C. Ayuda a combatir enfermedades especialmente respiratorias, desintoxica el organismo, mantiene el pH del cuerpo, ayuda a disolver los cálculos y refuerza el sistema inmunológico. Ok, chicas, miren, el nopal tiene unas espinitas muy difíciles de quitar, por eso yo me cubro. Pueden ponerse así una bolsita o unos guantes. Lo que le van a quitar es esto y solamente los ojitos, miren esto. Los ojitos, con cuidado, ya le quité demasiado, pero miren, con cuidado, eso es todo lo que le van a quitar, ¿ven? Solo eso, de este lado y del otro lado. Luego la van entonces a picar en trocitos, la sábila igual. Le quitan esto. También esto. Todo esto, y sacan el cristal. Cada cosa la van a reservar y ahora vamos a licuar. Ok, aquí tenemos ya lavadito el nopal o alquitira en trozos y también los cristales de la sábila o aloe vera. El medio vaso de agua lo vamos a utilizar acá para licuar la alquitira. Aquí tenemos la alquitira, vamos a licuarla como les dije y vamos a colarla, por eso la estoy licuando sola. La única agua que va a llevar este batido es el agua, el medio vaso que tiene aquí la alquitira, así que ya ustedes saben, lo demás se va a licuar bien bien licuadito porque no se cuela, solo se cuela esta vez lo que es la alquitira.
Ok, chicas, miren. Esto es ya la alquitira licuada. Solo se cuela esta vez lo que es la alquitira, porque tiene unas pajitas muy difíciles de tragar. Entonces ya, ahora sí, le echamos acá cristal de sábila, zumo de limón, recuerden, zumo de limón, puro limón, nada de agua. El alcohol, eso sabe rico, chicas, con ese dulcito, así que no tengan miedo. Y la miel, qué delicia. Procuren que sea miel natural, que no sea de esa miel que viene preparada con azúcar. Vamos a licuar. Ya ven, chicas, esto es una receta que no es para nada complicada. Lo pueden tomar 3 meses seguidos. Por ejemplo, comienzas a tomártelo, digamos que el día 14 de que te llegó tu regla, cuenta 14 días, tal vez 15. Te lo comienzas a tomar en la mañana. Las que tengan el estómago que no es muy sensible, lo pueden tomar en ayunas. Las que su estómago es muy sensible, pues tomen su desayuno y tomen el licuado para que sea más rápido y se elimine los quistes. Pueden tomar esto 2 veces al día, en la mañana y en la noche. 3 meses seguidos, lo paran por lo menos 2 meses y lo continúan otra vez. El día de la regla, tómense este licuado igual, mañana y noche. Si son de regla abundante, solamente se lo toman el primer día. Si no son de regla abundante, entonces tómenselo primero y segundo día de tu regla y lo tienes que detener. No vaya a ser cosa que te haga tanto efecto que sangres de más. Si no consigues alquitira, el nopal, no pasa nada. Lo haces con los demás ingredientes y como quiera te va a hacer muy buena reacción a tus ovarios poliquísticos. Okay. Después de licuarlo, entonces lo puedes guardar en tu refrigerador de un día para otro y lo comienzas a tomar. Aquí lo tengo. Vamos a moverlos un poquito y vamos a tomarlo. Miren, esta es la cantidad. Yo digo que estos son unos 2 o 3 tragos. Algo así, 2 o 3 tragos, nada más. Perdón. Es la ginebra, el alcohol. Dos tragos nada más. De verdad, no está difícil de tomar, está rico. Sabe dulcito, sabe mucho a limón, bueno, una liga de todo. Así que hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por hacerme compañía. No olvides suscribirte, dejarme manito arriba y compartir este video. Nos vemos en el próximo. Un placer.